Ey, ¿cómo vas a meter a tu madre ahí en el maletero? ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Pero... anda, mete al abuelo yo en el coche, más o menos que quiero estar de vuelta para el partido. Joder. ¿Qué quieres? ¿Que se vuelque en una curva y me ponga el coche perdido? Pero si está bien cerrada. No, déjate, no me fío. Dáselo a uno de atrás y que lo lleve sobre las piernas. Toma. El mierda este ya se ha encargado de dejarme en medio otra vez. Y yo aquí yo no puedo llevar nada. Tiene la jodida habilidad de dejarme siempre en medio. ¿Tú crees que necesito más brillantina? No, no creo. Tiene mi cuba un son y una cantina hecha de cañarrón y agua marina. El cantinero es un buen cubano que una historia de amor lo volvió malo. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba. Por amor de Dios, ¿queréis hacer el favor de quitarle a mamá de encima? Solo bebe aguardiente para olvidar. Toma. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plomo? Un kilo de paja. Un kilo de tierra. Un kilo de ceniza. Un kilo de ceniza. Un kilo de mamá. ¿A ti se te va la pinza? El profesor nos lo explicaba cuando íbamos al colegio. ¿Recuerdas? Un kilo es siempre un kilo. Mamá no está ahí. No está en ningún sitio. Eso es solo ceniza. Y este viaje es una tontería. ¡Cállate ya, imbécil! Bueno, ¿qué? ¿Qué os parece si hacemos una paradita? Sí, nos puede venir bien para estirar un poco las piernas. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor. Y el partido esta noche crucial, ¿eh? Para la Liga. Sí. Sí, si gana este partido no solo gana 3 puntos, sino que desmoraliza sus perseguidores. ¿Sabes a dónde vamos, abuelo? Vamos a llevar a tu hija junto al mar. ¿Hijas? Yo no tengo hijas. La tenías, abuelo, la tenías. ¿Qué os pongo? Una cola. A mí también. Muy bien. Pues yo me pediré unas bravas. ¿Pero cómo te vas a pedir unas bravas con mamá ahí presente en la barra? Hazme el favor, Julio, ¿eh? Hazme el favor, de verdad.
cago en la puta. ¿A dónde vas? Al baño. Me voy al baño. Pero abuelo, si llevas pañales. Pero déjalo. Vamos, abuelo. ¡Au, joder! No tenéis vergüenza con mamá ahí delante. No tenéis sentimientos. Oye, ¿y cuánto queda para llegar? Una hora, más o menos. Podríamos dejar a mamá por aquí. Total, ya sabes, siempre le han gustado los bares. Claro, y a ti te dejamos en un campo de marihuana. Pues estaría bien. Si cuando yo te digo que tú eres imbécil... Sí, abuelo, ¿no te lavas las manos o qué? ¿Crees que necesito más brillantina? Yo creo que sí. Quita, anda, ya voy yo en medio. Vas a llevar a mamá encima todo el rato, nano. Oye, ¿dónde vamos a tirarlas? ¿En el mar o por alrededores? No vamos a tirar nada, Ricardo. Vamos a depositar a mamá donde a ella más le gustaba. Pero en el agua no, ¿no? No, en el agua no. ¿Y si hay algo de viento y se van hacia el agua? ¿Qué viento, chaval? Si no corre ni gotas de aire. No, hoy no hay viento. Ni ganas de vivir tampoco. Vamos a ello.
intenta, busca el piquito. La controla con pierna derecha, toca para Luka Modric, va a ejecutar, le pega Modric. ¡Qué golazo! Ya no llegó a ver el partido por la mierda. Joder, vaya mierda. Si es que tenemos que haber salido antes. ¡Golazo de Luka Modric! En una jugada que nace en la banda izquierda. En una jugada que perfila Hazard. Hazard del primero. Hazard. En una jugada que perfila Hazard. Hazard del primero. Con Luka Modric, que lo celebra con rabia, se la puso Qatar. El resto lo hizo el croata. Pierna derecha, escuadra izquierda de la portería del.